Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jugando a SP otra vez. Saludad, por favor. Muy buenas. Hola a todos. Volvemos a estar en el tercer capítulo. Hostia, un esqueleto por aquí. Empezamos bien. Hombre, el esqueleto quiere presentarse también. Aquí estamos con el tercer capítulo de Minecraft, en el que vamos a seguir recogiendo materiales para equiparnos bien y eso. Y prometo al principio del tercer capítulo que no me van a matar. No te van a matar, eso ya lo veremos. Si no, no te matan, te mato yo. No quiero terminar como Son Goku, reviviendo más que un tonto. Bueno, antes de nada queremos mandar saludos a nuestro suscriptor que ha jugado con nosotros en el servidor para suscriptores ya. Un suscriptor llamado, uno que se hace llamar Leandro. Y nada, saludos. Nos lo pidió y se lo hemos dado. Muy bien, pues yo creo que hoy voy a buscar obsidiana, ya que soy el único que he conseguido diamante. Pues yo voy a intentar buscar la mejor forma de sobrevivir a este capítulo. Yo que tú me quedaba en tu casa, quieto y sin salir. No, hombre, mira, tengo una hoja. He cogido una hoja de rana. Esto me protegerá, dicen que da suerte. ¿Cómo? Sí, como ya que vas en bolas, te tapas con eso en tu entrepierna, ¿no? No, me he puesto armadura. ¿Hoja de rana? Me he hecho una... hojas de rana. Mira, el sustituto de los tréboles. Como aquí no hay tréboles en Minecraft, hojas de rana, ¿ves? Eso es un nenúfar. ¡Hojas de rana y punto! Bueno, venga. Tía, no sé por dónde picar. Vale, ya sé a dónde me voy a ir. Venga, vamos para allá. Pero no, nos alejamos mucho uno de otro, ¿no? Nos mantenemos más o menos cerca, ¿no? Por si ocurre algo, si le ocurre algo a alguien, que encuentre algo chulo o lo que sea, o que le estén matando. Bueno, pero entonces no va a haber suficiente para todos. Si no vamos por el mismo sitio. Bueno, vale, voy a confesarlo. ¡Tengo miedo! No me extraña, bueno, suerte. Nosotros hemos seguido jugando en el capítulo para no hacer la serie excesivamente larga. Tampoco es que vaya a ser muy corta, pero no queremos añadir capítulos extras. Y bueno, hemos seguido, hemos amueblado un poco las torres. ¿Qué más? Hemos cogido unas cuantas perlas de Ender. Un poco de hierro he cogido también yo, por ejemplo. Me he hecho la armadura ya completa. Y las espadas, picos y palas también de hierro. Básicamente para durar más tiempo aquí abajo. Ahí está. Y que no te pueda la avaricia como a mí. Vaya. Empecé a alejarme ahí diciendo, sí, cuanto más me aleje, más... Topa a mí. Y al final, sin darme cuenta, fui andando, fui pasando algún que otro pasadizo oscuro. Y cuando quise darme cuenta, tenía unos cuantos esqueletos y unos cuantos creepers ahí que me estaban haciendo compañía. Y claro, no pude escapar de esa... fiesta. De esa fiesta, de esa orgía de muerte, porque fiesta, me dieron muerte. Fiesta explosiva, ¿no? Más o menos. Más que explosiva, me dieron con una flecha en la rodilla. Madre mía. Menos mal que no me he puesto más para adelante. Habría caído a la lava directo. Había probado a bajar por aquí. Vale, voy a poder bajar por aquí. Sí. Bien, he hecho bien en ir por aquí. A ver si me encuentro algo interesante. De momento ya estoy cogiendo hierro. Y oro. Aunque el oro no sirve para nada, por lo bien que suena la palabra oro. ¿Cómo que no? Meto un gitano aquí, ya verás. Bueno, por aquí no puedo hacer mucho tampoco. Ya verás las cadenas que se hace. Se adorna la armadura.
Oye, lo que quiero es diamante, que hago en todo. Kenshin, estás cogiendo obsidiana entonces, ¿no? Oh, acabo de fabricarla. Encontré una balsa de lava y llevaba un cubillo de agua. Digo, ya está. He triunfado como los chichos, estoy aquí picando. ¿Eso significa que nos vamos a ir hoy a, en este capítulo al infierno ya? ¿O primero conseguimos las perlas? ¿Qué? Bueno, yo hago el portal y cada cual que se quede que le eche huevos. Hombre, lo suyo es... Bueno, espérate, ¿no vas a esperar a que todos tengamos la armadura? Pues yo creo que os dará tiempo. Yo tengo la armadura ya, pero para no dejarlo tan a medias, vamos al camino al infierno, al inframundo. Lo que podemos hacer, nos pillamos primero, matamos a los Enderman que hagan falta, y después pues cogemos y lo que tenemos que pillar en el infierno, con los amiguitos esos tan llameantes que hay allí, pues pillamos el resto. Bueno, he cogido esmeralda por primera vez. Yo creo que en el capítulo en el que estoy jugando solo, creo que, no sé, aunque me suena raro, creo que no está añadido lo de la esmeralda. Aunque me suena raro, como he dicho. A ver quién hay por aquí. Oh, hay que tapar huecos. Vamos a tapar huecos, iluminar. Vaya que nos sorprenda. No tapes mucho hueco, a ver si me va a enterrar vivo. Estoy aquí. A ver qué has descubierto por aquí. Este sitio es mío. Como me quite el oro, verás. Bueno, el oro me lo puedes quitar. Quédate con ya, el oro. Ya estoy rectificando antes de que... ¿Un esqueleto? Venga, ese esqueleto. no te lo quito. Tú me tiras flechas. ¿Qué haces? Te has puesto al lado. Me he hecho daño con la flecha que te había tirado. Ah, no, que me has dado tú con la flecha. Claro. Te lo merecías. ¡Hostias! Ahí tú. Ahí, dale, ahí. Muy bien. Yo mientras. ¿Qué has pasado de largo tú? ¿Dónde estás? No, cogiendo hierro. Pues no lo he visto yo el hierro. Estaba arriba. Hostia, buen sitio este, ¿eh? Claro, hombre. Yo encuentro los sitios, los demás me robáis todo lo demás. No, aquí, ¿eh? Aquí estaba yo. Hola. Estoy aquí abajo. O sea, tú estabas ahí antes. O sea, que te has metido aquí sin poner antorcha ni nada. A pelo. Se habrán ido con el agua. Entonces... Ay, que estoy aquí picando obsidiana. Más chulo que un ocho. Joder, no me gusta este sitio. Está muy roto. ¡Un creeper! Pues mátalo. Un creeper muy hermoso. Joder, qué hostia, bonito. Un creeper. Qué bonito. Aquí al final atrapado en la corriente. Mirándome con cara de pena. Me recuerda... Mientras no le sigas la corriente... Mucha pena no te tenía, ¿eh? No, a mí no ha sido ese el que ha explotado, ¿eh? ¿Y a quién la ha explotado? Yo que lo he explotado a posta. Ah, vale. Aquí en la mina da igual, si lo que importa es abrir boquetes. No sé, el miedo ha sido que a alguien le hubiera hecho daño. Bueno, vamos a tapar un poquillo agujeros. Yo lo que iba a tapar es el agua esta, que me está jodiendo bastante. Venga. Ah, que por aquí también cae agua. Joder. Debería existir algo para poder nadar más rápido. A contracorriente. No sé si habrá pociones. Bueno, sí, podría ser. ¿Qué pasa? ¿Me has cortado el agua? Ah, ¿querías el agua? Ya creo que no. Tía, yo quería, yo digo... Ah, vale, para el tema de la lava. Te ha quedado un cuadradito. Yo que tú tenía cuidado. ¿Qué pasa? No, si es porque está aquí,
y estoy picando obsidiana, digo, a ver si voy a picar debajo de sus pies y va a aparecer lava, como acaba de pasar, por eso quería el agua. Vale, vale, vale. Con el flujo de agua se apaga la lava antes de que caiga el trozo de obsidiana abajo. Buena táctica. El portal son 6. Hostia, creo que me voy a perder, ¿eh? 4, 10. A no ver los nombres. Y bueno, y con... Joder, tengo de sobra obsidiana. La hostia. No te pierdas. Tú no te pierdas. Por lo que más quieras. Aquí estamos viendo a un zombie sin cabeza. Es lo que tiene este pack de texturas. Pack de texturas que es variado. Bastante variado. No ves siempre al mismo zombie. Por ejemplo. De hecho creo que hay unos 6 diferentes o 7. Eso está bien. Y este con armadura y todo. Esto es chulo. Pues si ves uno con armadura, cárgatelo. Hay posibilidad de que te caiga. Pues yo no tenía. Entonces no he tenido yo mucha suerte las veces que he matado a zombies de ese tipo, porque nunca me ha caído armadura. No les gusto a las armaduras. Uy, cuidado. Esperamos que se esté escuchando bien el sonido porque últimamente tenemos problemas sin sentido con el sonido. Y bueno, si alguien... ¡Agua! ¿Qué pasa? ¡Agua va! ¡El Titanic! Que acabo de llegar a la superficie escarbando. A ver dónde va. Es que realmente, bueno, bajar no hemos bajado tanto, la verdad, ¿no? Yo sé que estoy bajando bastante y madre mía lo que hay aquí. Dios. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues, cuenta, cuenta. Es precioso esto que estoy viendo. Acabo de salir de donde tengo la plataforma para hacer pruebas de TNT. ¿Sabes? Delante del castillo. Pues mira, ahí puede hacer otra entrada. Eso digo yo. Porque ya muy lejos. Ya tenemos otra. Y aquí acabo de encontrar... Ah, vale, esto es... Vale, vale. A ver, estoy haciendo con bastante hierro. Eso es bueno. Hombre, un bonito esqueleto. Ven aquí, esqueleto. Ven aquí. Eso, Mico, la vas a pegar a tu madre. Además son unos mal educados. Te reciben a flechazos. Además que no se lo piensan. Primero disparan y luego preguntan. Una jaula de arañas. Y no pueden salir de ahí. Está puesta de tal manera que no pueden salir de forma natural. Joder. Eso es bueno. Vamos, de la jaula sí pueden salir. Lo que digo es de la habitación esta. Del cuarto. Joder, ya se me ha roto la espada, claro, la hostia. Aquí dura todo muy poco. Vamos a ver, pan. Silla de montar, eso se lo puede quedar en el baúl. La primera vez que vi yo la silla montada en el Minecraft, dije, hostia, ¿esto para qué es? Esto tiene que molar. Y luego realmente utilidad... Pues nada, ninguna. Ninguna. Para echar el rato. Te montas en un marrano y como no lo lleves con un... Con la caña de pescar y una zanahoria era o... Sí, una caña de pescar con zanahoria. Como no lo lleves con eso, te lleva donde le da la gana. O sea que no pueden montar en marrano y mientras pegar espadazos, no. Pero bueno, no pasa nada. Positividad, positividad. A ver qué hay por aquí.
Hostias. Ah, hostias. Nos hemos encontrado. Pues... no, ¿eh? Ah, no. Yo... puedo decir que te estoy quitando el hierro, ¿eh? Que ha sido sin querer. ¡Agua! Estoy preparando una segunda entrada. Esa, déjala bonita. Una segunda entrada hermosa. Vale, esto es muy grande, ¿eh? A ver si encontramos una mazmorra. Yo me la estoy jugando, ya estoy empezando. No, hombre. Ahora voy con más cuidado. No me lo creo. Ahora voy con más cuidado y ahora se escucha la explosión de Creeper. Y es pone... que estoy sorteando la lava en vez de hacer un caminito y esas cosas. Deberías intentar taparla. O echarle agua si tienes. Voy a comer ojos de araña. ¿Qué hace un bloque de tierra aquí solo? Y con césped y todo. Madre mía, qué paranoia. No me jodas que has dejado un cubo dentro del baúl. ¿Cómo? Sí. Joder, pues para mí. Pues cógelo. ¿No lo quieres? Si eso se hace con tres bloques de hierro. ¿Si los tienes? Claro que los tengo, si tengo un montón. Pero tu hermano no los tiene. Ahí está. Ya, pues para él. Por... porque como daron un kamikaze... Venga. Al final me voy a cansar del hierro, ¿eh? Lo que quiero ahora es un poco de diamante, por favor. Estás muy exigente tú, ¿eh? Sí, sí. Estás muy... exigen mucho. Hombre, ya que me dan tanto hierro... ¿qué más da que me den... que sé, tres de diamante? Aunque sea. Piensa en positivo. Tendré armadura para... faltarte. Bueno, puede ser. Aquí hay mucha lava y poco... ah, mira. Lo que deberían hacer es sacar una actualización en la que puedas fabricar bolsas para llevar más espacio. Vamos, para tener más espacio. Ah, pues sí. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo que tirar. Bueno, sí. Así que voy a tirar cosas. Vamos a ver, para aquí, aquí lo tiro. Trigo no, esto no lo quiero para nada. Bueno, esto sí. Bueno, no, fuera. El hueso... venga, sí, pedernal, no, da igual. Carne podrida, fuera. Pólvora también, yo no lo quiero. Hombre, pero mira quién me recibe con tanta alegría. ¡Un zombie! Ah, vale. Ven aquí, zombie. ¡Hostia! Que viene acompañado. ¿De quién? Ya me extrañaba a mí. Otro zombie. Pero escucho algo más. Mientras sean zombies no pasa nada. Uy, 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 casi me tiro solo. Tranquilo, tranquilo. Compañeros, aquí nos veis. En la mina. Pillando recursos ahí. A más no poder. Y tranquilos, porque antes de que os deis cuenta estaremos en el infierno. Estaremos ya dando caña. Que ahí de verdad será cuando tendremos que tener cuidado. Así que si yo, por ejemplo, aquí en la mina la palmé el segundo día, pues en el infierno tengo que tener, vamos, mucho cuidado. Pero a que me vais a cuidar, ¿a que sí? No. Sí. Te veo como Benny Hill. Kenshin es muy malvado. No ayuda a nadie. Mentira. Si te tengo delante, te ayudo. O sea que si me están atacando detrás... como si correctamente. No me vieras. Me hago el loco. Bueno, pues esto ya tiene una entrada más. Hostia, da toda la vuelta. Esta no es tan bonita como la otra, pero una entrada es.
con escalera y todo. Al que no le guste, que se busque la vida. Ahí está. Eso sí, habéis hecho aquí de agujeros, que vamos, el gracioso que se acerque se cae seguro. Escucha, un esqueleto, mira aquí, que te vas a reír tú ahora. Toma, desgraciado. ¡Hombre! Coño, un creeper, este sí he que se ríe. Alegría. Alegría me va a dar este. Tira para atrás, hecho verde. ¿Qué has encontrado, Antonio? Digo, Daron. Esmeralda. Algo es algo, ¿no? No es diamante, pero... Bueno, la esmeralda es para comprar. ¿Intercambio? Sí, sí. Carlos, ¿hacemos trato? Tú pones el culo y el aparato. Uy, había una escalera aquí. ¡Mierda! Me cargo una escalera de mano. No jodas, ¿dónde? Enfrente de los... hornos. Pues ya puedes ponerla. No, ya la estoy poniendo. Que si no, a ver, que no es guapo que sube. No, poniendo nada, he puesto bloques. A ver si... Ah, no, vale, ya tengo los tres. Vamos para arriba. Mierda. Vamos a ver esto por aquí. Dios, ¿qué pasa? Que aquí hay una caída. Que mejor no me voy a arriesgar. Hostia, oro. Ya, el oro, ya te el oro en el capítulo anterior me mató. Te mató el oro, te miró y te mató. O moriste es por codicioso. El oro le pudo. ¿Qué hago? Me pudo el oro. ¡Oh! ¡Oh! Dos creepers. No, nada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Lava. He hecho como la verdura cuando la mojas, cuando la pones en remojo, cuando la asustas. No, como las lentejas. Me he caído en un desto de lava. Y automáticamente, no sé cómo lo he hecho, que he cavado un agujero abajo y he caído en agua. Milagro, madre mía. Alguien no quiere que muera en este capítulo. Tío, habría estado bien verlo eso. ¿Quién hay por aquí cerca? He escuchado algo. ¿Has escuchado las puertas? Ah, no, he escuchado mis pisadas en grava. Muy bien. Di que sí, campeón. A ver, veo un nombre arriba y el otro. ¿Ves un nombre arriba? Entonces el mío. Sí. Porque vosotros estáis bajo tierra. Y mi hermano tiene que estar lejos. Porque no lo veo. Bueno, sigamos. Por aquí no voy a ir porque... Ah, bueno, sí hay hierro. Pero ya no quiero hierro. Ah, ya pasas del hierro, ¿no? Sí. Aunque bueno, lo sigo cogiendo. Tú cógelo, hombre. Pero es que yo lo que quiero es diamante ahora. ¿Habéis matado a algún Enderman? Hoy yo no. El otro día sí. ¿Verdad, Carlos? Joder, a patadas. A patadas, ¿sabes? Dabas un paso y salían 20. No sé por qué. Tal vez hace un momento habréis escuchado el sonido de Minecraft un poco bajo.
Pero bueno, eso ya lo sabemos para la próxima vez. Es que, por lo visto, al poner el juego después de... Bueno, espérate. Vamos, que tiene que ver con el Skype, que baja el sonido del juego. Sí, tendrá a lo mejor un... Tiene un regulador. Exacto. Y luego al salirme del juego, que hemos tenido que hacer un pequeño corte porque se ha cortado... se ha cerrado la aplicación porque sí. Al volver a abrirla se ha arreglado como si nada. ¡Oh, aléjate de mí! Vale, encontrar un bonito sitio. A ver si por aquí encuentro diamante. ¡Hostia! ¿Y dónde mierda ha caído? Los creepers no explotarán con una caída, ¿no? No, los creepers solo explotan cuando quieren explotar. No por daño físico. Pues lo que me ha pasado ha sido bastante raro. He escuchado un creeper como quejarse y seguidamente ha explotado sin hacer el sonido de que va a explotar. Qué raro. Vamos, que me ha pillado desprevenido, pero vamos. Me van a pillarte desprevenido. No creo que hayan trampas por aquí, lo dudo mucho. No sé. A no ser que sea algo nuevo, yo qué sé. En el juego hay algunas trampas, pero ya está. Pero sí, en las cuevas no. ¡Hostias! ¡Son muertos! Madre mía, perdonad. Me han tirado una foto del juego y todo. Perdonad. Hostia, eso me da un creeper, me ha reventado en toda la cara. Por ahí acabo de escuchar. Oh, Dios mío. Ha reventado uno. Pero mira, estoy bien. Lástima. Pues parece que va a cumplir la promesa de que no iba a morir, ¿eh? Sí, de momento estoy durando. Todavía es temprano. Más que nada lo digo porque me parece que vamos llegando al final del capítulo. Siempre puedo ir a matarle yo. Eso va a tener que ser ya para el próximo capítulo. Te quiero mucho, Carlos. Carlos no tiene emociones. Digo, Kenshin no tiene emociones. Eso, Kenshin. ¡Kenshin! Acabaré. Yo creo que en el último capítulo, casi al terminar la serie, será cuando me aprenda los nombres. Bueno, a lo mejor no sé, eso. Es la costumbre. A lo mejor acabamos la serie y seguimos llamándonos por nuestros nombres. Hombre, yo seguiré llamándoos por vuestro nombre. Otra cosa es cuando estás grabando. Claro. Es de lógica. Joder, me ha explotado otro creeper. Me cago en la hostia. La costumbre. Te gusta la pares, ¿eh? Y bueno, vamos a ir despidiendo el capítulo. Así es. Cada uno a su navío. A su navío. Claro que sí. Cogiendo recursos por todas partes. Yo de momento no he cogido diamante, he cogido mucho hierro, me ha pasado igual que a mi hermano. Pero bueno, poco a poco ya aparecerá. Pues bueno, eso. Vamos a ir despidiendo el capítulo. En el próximo seguro que iremos al inframundo, ya vamos. Casi lo puedo asegurar, como digo. Y seguro que Daron muere. Bueno, no moriré. Eso solo lo sabremos en el próximo capítulo. Sí. Esperamos que os haya gustado este capítulo también, como el anterior. No olvidéis comentar para saber vuestras opiniones. Tampoco olvidéis calificar el vídeo con pulgar arriba o pulgar abajo, según vuestra opinión. Lo importante es que
Califiquéis el vídeo. Así es. Y nada, suscribíos a nuestro canal si queréis seguir viendo capítulos de la serie, recibir las últimas noticias sobre el canal y demás publicaciones. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta la próxima. Creeper.